Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en este momento faltan 28 horas para que termine este 2020. Este 2020 que ha sido realmente, pues, intenso, pero también inolvidable. Aquí está el tema que se desarrollará esta noche. ¿Qué se quedó y qué nos llevamos del 2020? Y en esta noche tengo la fortuna de compartir con dos periodistas experimentados, miembros del Consejo Editorial de Cadena Sur Multimedios, toda una larga trayectoria dentro del periodismo, mis compañeros, mis maestros, pero sobre todo mis amigos, Oscar Davis Martínez y Evaristo Torres Ocampo. ¿Cómo están, compañeros? Pues muy contentos de compartir contigo este espacio, te agradecemos la gentileza de invitarnos y pues bueno, esperemos estar a la altura de las expectativas. Yo antes que nada los abrazo, los saludo desde aquí y por supuesto muy contento de pues llegar a la parte final, como dices, de un nuevo año y comenzar nuevas cosas. Dentro de tantas cuestiones negativas, dentro de todo lo que habremos de lamentar de este año, seguramente podremos encontrar también cosas positivas. Por eso yo quisiera iniciar esta emisión preguntándoles, ¿qué se queda atrás en este 2020? Pero también, ¿qué cosas positivas y negativas terminan con el año viejo? Evaristo. Gracias, Abel, Oscar. Son temas que debiéramos diferenciar desde dos perspectivas. La primera, el asunto personal, me parece, y el segundo, el tema colectivo. Creo que en la parte personal, cada uno de nosotros deberá hacer una reflexión para ver exactamente qué tanto nos afectó y qué tanto podemos recuperar, rescatar de esta pandemia. Y me parece que en lo colectivo es donde se aprecia más toda esta situación de crisis que hemos vivido. El primer punto, sin duda ninguna, es aquellas personas que se han contagiado y aquellas que han fallecido por esta enfermedad, más de 1,000 personas en el estado de Morelos. Entonces, el impacto emocional en la sociedad, en las personas, es definitivamente importante. Definitivamente marca este año, lo ubica como uno de los más complicados, más tristes, más difíciles, porque realmente nadie se lo esperaba. La otra parte también que es incuestionable es la parte económica. Vemos cómo los negocios, pues algunos que tenían mucho éxito, de pronto pararon, cerraron e incluso algunos ya no pudieron reabrir. Me parece que de manera colectiva ubicamos ahí dos temas fundamentales para este año 2020, que se fue plano, se fue sin picos, ya sea de incremento en la economía, sin picos en el incremento de cosas buenas para la gente. Tuvimos que reservarnos, tuvimos que guardarnos, tuvimos que, incluso muchas personas que también hay que anotarlo en esta parte, sienten temor, incluso hoy día, a unas horas de cambiar de año, el temor prevalece. Y desde luego, la gran tarea que tenemos todos es el asunto de la conciencia social. En este canal, en nuestros espacios informativos, la gente quejándose continuamente, reiteradamente, de la falta de solidaridad, de la falta de atención a esta pandemia, que no había una conciencia generalizada. Me parece, Óscar Abel, que en este primer momento podremos ubicar los dos grandes temas que necesariamente nos vamos a llevar ya para el 2021, que son la economía deteriorada, afectada, y la segunda es que quienes hayan sufrido algún contagio, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, pues sin duda que quedará ahí permanentemente para siempre. ¿Cuál es tu análisis de lo que comentamos? ¿Qué cosas positivas y qué cosas negativas nos está dejando este 2020? Abel, pues adicional a lo que acaba de enumerar
Evaristo Torres, yo creo que el 2020, una de sus partes más trágicas es la ruptura generacional que ha provocado el adelanto de la ruptura generacional. La primera oleada se llevó a personas de más de 70 años, que si bien muchas de ellas ya estaban en un retiro laboral, en un retiro profesional, pero significaban cosas importantes en la sociedad morelense y en la mexicana también, y en las sociedades de cada una de las comunidades que han sido afectadas por esa primera ola. Pero en esta segunda ola que estamos viendo, igual se están yendo gentes notables, profesionistas, médicos, profesionistas de todas las ramas, médicos, personas que son no solamente pintorescas de cada una de las comunidades, sino que han contribuido, que eran parte del paisaje y que de repente ya no están. Ese tipo de transiciones a lo largo de las últimas generaciones se daba de manera gradual y era la biología la que marcaba el paso, pero no una pandemia, no una situación como la que estamos viviendo. De lo bueno es de que somos una sociedad diferente, que hemos aprendido a vivir de otra manera, aunque se nos olvide abrir o cerrar los micrófonos en estas conversaciones de Zoom, pero en realidad hemos acelerado o hemos achicado el mundo, nos hemos acostumbrado a achicar el mundo, porque ahora tenemos una forma que antes era, pues a lo mejor no era irreal, pero pues era lejana, o era para ciertas personas, para cierta élite, de comunicarse, de hacer las cosas comunes que ahora hacemos en tiempos de la pandemia, a través del Internet. Eso, claro, ha causado una enorme desigualdad, porque en México el Internet, las líneas fijas de Internet son muy caras, el teléfono no es lo suficientemente eficiente y también es cara, y hay mucha gente que ni siquiera tiene un teléfono, ya no digamos inteligente, sino simplemente un teléfono para hacer una llamada telefónica. Pero te decía, por un lado está la ruptura anticipada de generaciones, pero por el otro lado, la dotación de nuevas herramientas que acercan el mundo. Eso es parte de lo que nos deja el 2020. Y yo complementaría, Abel, Oscar, si me permiten, en la parte buena, yo hablé de la parte negativa, la parte mala. Me parece que está pendiente todavía la parte buena, porque la oportunidad la tenemos de reflexionar, de pensar, de revisar todo lo que ha pasado en materia, decíamos, económica, en materia social, la falta de convivencia, las escuelas vacías, pero esa es una tarea individual, me parece, para verlo en lo colectivo. Cada uno de nosotros tendríamos que revisar, hacer conciencia y reflejar esa conciencia en la calle. Lo que hoy me parece no estamos viendo. Hay mucha gente que sí ha reaccionado, hay mucha gente que ha revisado su actuar, su proceder, su manera de vivir, de hacer las cosas, de convivir, pero me parece que todavía no lo sentimos. Yo, por ejemplo, en mi ejercicio periodístico, en mi actividad diaria, no percibo un cambio significativo de que nos haya dejado esta pandemia para bien. Habrá que esperar. Me parece que la sociedad mexicana es de cambios muy lentos, muy graduales, y por lo pronto no lo percibo, no lo siento todavía que tengamos algo positivo que destacar. La oportunidad la tenemos, los consejos los tenemos, muchos videos que se han difundido para decir haz un alto, revísate, lo bueno está en casa, vivir en familia, etcétera, pero no lo vemos, sale uno a las calles y como si no pasara absolutamente nada. Entonces esta parte de lo bueno que nos deja este año tendría que partir desde el individuo mismo para ver qué tanto se pudo aprender y qué tanto vamos a cambiar para bien. Y tenemos el antecedente del sismo del 2017, en donde sufrimos una circunstancia semejante y donde se preveía que como sociedad íbamos a evolucionar, y desafortunadamente después de unos meses pues quedamos prácticamente iguales. Las especialistas en la salud emocional que participan en Carpe Diem nos dicen que hay dos tipos de miedos, que es el adaptativo y es el patológico. El adaptativo es el que nos permite sobrevivir y el patológico es el que nos inmoviliza. ¿Ha habido en su experiencia personal algún momento en este 2020
que han experimentado este miedo, así que de pronto tienen temor así al contagio, el temor a, pues no solamente a contagiarse, sino a trascender, porque todos de alguna manera hemos conocido personas, como tú decías, Oscar, que ya se han ido. ¿Cuál es tu caso, Oscar? En mi caso, Abel, han sido varias etapas, pero principalmente sí la del temor. Confieso que estuve confinado alrededor de 3 meses, en donde no, o sea, no abandoné la seguridad del hogar, no manejé, no salía a ningún lugar, pues, más que lo más indispensable, y pues bueno, era de los que usaba careta, y sigo siendo el que usa careta para salir a la calle. Al principio me enfrenté al escepticismo de los que creen que no existe el virus, pero bueno, pues ahorita ya ves, con cosas como lo que le pasó a Armando Manzanero, que se cansó del encierro, hizo una fiesta con sus hijos y su familia, y hoy está muerto. Pero en mi caso fue la situación de temer al contagio por algunas cuestiones de salud que me ponen en uno de los grupos de riesgo, pero y eso no me, al final, fíjate que trajo lecciones interesantes. No me inmovilizó en lo profesional. Pudimos seguir, por la naturaleza de mi trabajo, pudimos seguir realizándolo a la distancia. Permitió ver que podíamos lograr el mismo o un mayor alcance, aunque una parte de nuestros compañeros no pueden dejar de estar en contacto directo con el riesgo, porque no se pueden confinar, porque tú sabes, en el periodismo hay varias actividades que se pueden realizar, que va desde la recolección de información, el análisis de la información, etcétera, etcétera, pero la recolección de información que la hacen quienes se denominan reporteros, que es la parte más sufrida, la más arriesgada, quizá la parte más auténtica del periodismo, pues tiene que hacerse de persona a persona, y eso implica muchos riesgos. Por la naturaleza del trabajo que realizo en estos momentos, pude confinarme, pero aún así considero que no me paralizó, excepto las primeras semanas, quizá el primer mes y medio, no encontraba el potencial para salir y me limitaba a hacer lo que creía que se podía hacer. Hoy sé que se puede hacer muchísimo y lo estoy haciendo, pero en realidad le tengo mucho respeto a la pandemia y trato de no contagiarme ni que los míos se contagien. Evaristo, recuerdo aquella vez cuando entrevistaste a un regidor de Jojutla, que después él en sus redes sociales escribió que tenía COVID y tú días antes habías estado con él. ¿Cómo viviste aquel momento? ¿Pensaste, digamos, en ti, pero no solamente en ti, a lo mejor en tu mamá, en la gente de tu casa? ¿Cómo se vivió aquel momento, Evaristo? Me gusta mucho la pregunta, Abel, del temor, porque el temor es el que a veces nos induce o nos motiva para actuar de tal o cual manera. Contestaré esta pregunta de dos modos. De manera exterior, hacia el trabajo que uno ejerce, me he encontrado con personas muy preocupadas por infectarse, cuidadosas hasta dónde camina, hacia el calzado, tomar medidas extremas acerca de esta, para no contagiarse de esta enfermedad. Y eso, sin duda, lo mencionaba yo hace rato, es parte de lo que sí nos va a dejar este 2020, el miedo a morir. Y la segunda parte, me referiré de manera personal. Yo creo que el temor también, aparte de que dices puede ser patológico, puede ser para sobrevivir, me parece que también tiene que ver con la forma en que uno vive. Si uno trata de informarse, es como uno norma su conducta. En mi caso, desde el principio de la pandemia, yo fui leyendo a los documentos científicos, a quienes sabían del tema, cómo se venía comportando la enfermedad. Hoy me doy cuenta de que pues, se sabe muy poco. Hoy se habla de una cepa nueva que ha mutado, y a mí me parece que tiene que ver también con la formación educativa, con la formación personal, con lo que uno aspira a la vida y la edad, la manera en que puede enfrentar esta circunstancia. En lo personal, por la edad que tengo, por la manera que he vivido y por la información que tengo, yo quiero decirte que yo considero
que en el contagio, en los contagios, en los fallecimientos por COVID, hay una suerte de algo inexplicable que podría yo calificar o conceptualizar como destino. Gente que se cuida mucho, se contagia. Gente sana, se muere. Gente que está con comorbilidades, como ahora le llaman, fallece. ¿Cuáles son los factores? No lo sabemos y nunca lo sabremos. Y gente que no se cuida y que no cree y no se contagia, Evaristo. Así de sencillo. Entonces no hay una regla, no hay un parámetro, no hay nada, ni científico ni no científico, que nos pueda decir qué va a pasar. Por lo tanto, en mi caso personal y en ese caso del regidor que entrevistamos, en el caso también recuerdo al presidente municipal que resultó también contagiado y así otras personas con las que uno ha platicado, me parece que uno debe tener clara la situación y yo la tengo clara. Uno debe cuidarse, sin duda ninguna, uno no debe desafiar a la enfermedad, sin duda ninguna. Uno no debe provocar la posibilidad del contagio, sin duda ninguna, y debe mantener las medidas sanitarias y tener la confianza de lo que se ha dicho sobre este padecimiento, que si te alimentas bien, si te cuidas, podrías sortearlo y salvarlo. Eso tampoco es garantía de que no te enfermes o que incluso no fallezcas. Sin embargo, me parece que esa es hasta este momento la mejor posición para enfrentar esta enfermedad. Tener la fortaleza mental y cuidarse. Me parece que esa es la manera en que uno se debe conducir. Yo trato de hacerlo de esa manera e insistiré en que por la edad que ya tengo, pues tampoco me atemoriza el hecho de que pudiera contagiarme y eventualmente tener un desenlace fatal. Porque, insisto, hay una parte de destino, o así le llamo yo, se podrá llamar de otra manera, que también nos pone en esa línea o no. En esta situación de pandemia. Amigos de Cadena Sur, cuando es la sección del análisis político con Oscar Davis, vemos a Evaristo y vemos a Oscar juntos en el noticiero matutino de Cadena Sur, y ahora tenemos la oportunidad de estar escuchándolos, de que nos den su punto de vista sobre este tema que ustedes ven aquí en pantalla. ¿Qué se quedó y qué nos llevamos del 2020? Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Amigos de Zacatepec, los saluda con mucho gusto su amigo de siempre, José Luis Maya Torres. Hoy estamos seguros que dejaremos atrás los tiempos malos, porque no vamos a buscar en el pasado lo que necesitamos para construir el presente. Los invito para que aprendamos a vivir hoy más que nunca con estas nuevas normas de salud, para que aprendamos a convivir en familia y sobre todo para evitar aglomeraciones en estas fechas decembrinas. La familia Maya Román les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Muy buen día. Quiero aprovechar este medio para felicitar precisamente a Cadena Sur Multimedios por sus primeros 14 años, a todo el personal que labora en ese importante medio de comunicación, que sigan los éxitos y que vengan otros 14 años más. ¡Felicidades! Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia, llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. ¿Qué tal, amigos de Cadena Sur? Qué gusto saludarlos y es un placer poder felicitarlos en su 14º aniversario.
reciban un cordial y afectuoso saludo. Amigos de Cadena Sur, pues estamos a un poco más de 24 horas de que este 2020 se nos vaya totalmente, y el tema que estamos platicando, que están nuestros especialistas acá hablando, es qué se quedó y qué nos llevamos del 2020. Evaristo Torres Ocampo y Oscar Davis, del Consejo Editorial de Cadena Sur, nos están compartiendo sus experiencias, sus opiniones, sus temores de todo lo que ha significado la pandemia en este año. Pero, compañeros, ¿cuál sería el mayor aprendizaje, así de manera muy resumida, que les deja este 2020 y que seguramente este aprendizaje será invaluable para iniciar el 2021? A ver, ¿con quién iniciamos? Evaristo, adelante. Pues me parece que el aprendizaje que deberíamos asumir, sin duda, es el asunto de que en cualquier momento nos podemos morir. Ya lo dijimos, personas sanas se infectan y hasta se mueren, y personas enfermas se infectan y no se mueren. Por lo tanto, me parece que lo que tendríamos que arrastrar de este año 2020 para el próximo es tener la conciencia de que un día esto se va a acabar, pero no por ello dar rienda suelta a las cosas que no producen, dar rienda suelta a la diversión sin trascender. Al revés, me parece que al tener la conciencia de la finitud de nuestra vida, tendríamos que buscar la manera de trascender lo antes posible, no esperar al próximo año, al siguiente mes, o cuando tenga un buen trabajo, o cuando tenga dinero. Y esa es una enseñanza que por lo menos yo visualizo, para que desde el momento mismo que digamos, caray, este año nos puso frente a nuestra propia vida y nuestro propio destino. Entonces, ¿qué queremos para ella? Tendremos que actuar, que es lo importante, desde el primer momento. Empezar a transformar las cosas que estamos haciendo y preguntarnos cómo queremos trascender, cómo quiero que me recuerden en mi trabajo, en mi colonia, en mi casa, cómo quiero tratar a mi familia. Me parece que esa debería, no estoy cierto que lo sea para todos, pero siento que esa debería ser la mayor enseñanza, y ya en lo particular, y un poquito también de conciencia que tendría que ser a la par de la humanidad misma. La humanidad es tan frágil que un virus, que no es ni siquiera una bacteria, no sabemos que sea un virus todavía, no se ha sabido, es simplemente algo que se reproduce, nos puede eliminar de la faz de la Tierra. Esto todavía es una reflexión mucho mayor, pero no seamos tan ambiciosos, pensemos solamente cómo queremos trascender antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, considero que el aprendizaje mayor de esta pandemia, coincido en muchas de las partes que dice Evaristo, son dos. Sobre todo, que las cosas, que lo único que no cambia es el hecho de que todo está cambiando. Yo soy de una generación que vivió momentos de gran estabilidad en la economía, en la forma de hacer las cosas, en la forma en que se educaba. Tardaban años, y las cosas se hacían igual. Probablemente nuestra generación anterior también se educó de la misma manera. De repente ahora, ya cuando empezó la modernidad, lo digital y todo eso, pues veíamos que muchas cosas que parecían inmutables de repente cambiaban, profesiones enteras desaparecieron. Pero el virus ha puesto en evidencia que las cosas cambian demasiado rápido. ¿Cuántas profesiones se acabaron? Por ejemplo, nosotros, los tres que estamos en pantalla, éramos de las pocas personas en este estado, por ejemplo, o en este país, relativamente pocas, que sabíamos hacer televisión, por ejemplo. Era un privilegio tener ese conocimiento, y pues ahora realmente millones y millones lo hacen
porque es la única forma de comunicarse con efectividad a través del Zoom, a través de las diferentes plataformas, y lo que antes era casi un secreto profesional, ahora está al alcance de cualquiera y nuestros conocimientos han sido devaluados. Entonces, lo más importante que aprendí es la necesidad de ser versátil y estar listo siempre para renovarse, adquirir nuevos conocimientos, reaprender para poder sobrevivir. Realmente en estos 9, 10 meses, bueno, no, son ya 9 meses o de pandemia, de confinamiento, de cierre de la economía, hay profesiones que habían resistido el paso del tiempo, pero que ya desaparecieron, y hay otras que ni existían y que ahora pues están en un auge. Basta ver, por ejemplo, el negocio de fabricar cubrebocas o ofrecer pruebas de detección de la enfermedad, la forma en que se reparte ahora no solo comida, sino prácticamente cualquier mercancía, el uso de las plataformas digitales, pero todos aquellos que no se han renovado, que simplemente vieron cómo pasaba la catástrofe y no se movieron y solo se lamentaron, pues la están pasando extremadamente mal. Tengo que reconocer que nosotros tres somos de el privilegiado y escaso sector que durante este tiempo hemos seguido teniendo recursos, ingresos más o menos fijos, pero una gran parte de este país vive en la economía informal, y la economía informal pues se ejerce normalmente en la calle, en el día a día, y eso quiere decir que todo aquello que se prohibió significó que muchísima gente, millones y millones de personas, dejaron de tener ingresos. Una parte muy pequeñita de allí se reinventó, ahora vende sus cosas de otra manera, vende lo que nunca se imaginó vender en cantidades increíbles, y probablemente salgan de aquí haciendo una fortuna. Pero la inmensa mayoría, los que se quedaron en la rigidez, van a sobrevivir, obviamente, pero no van a poder rescatar su nivel de ingresos, su nivel de vida, su estabilidad y todo lo que sea, porque no creo que una vez que pase el efecto mayor de la pandemia, después del segundo semestre del año que viene, puedan recuperar los niveles de bienestar que tenían, y va a ser muy difícil volverlos a alcanzar. Y si no aprendemos que tenemos que ser versátiles y reinventarnos, no solamente en tiempos de la pandemia, pues bueno, perdimos el tiempo con las lecciones que el coronavirus nos dejó. Para pasado mañana, el viernes 1 de enero, el primer programa de Carpe Diem, le hemos pedido a las especialistas que nos hablen sobre qué herramientas emocionales necesitamos para que nos vaya bien en el 2021. Y la pregunta sería para ustedes, desde su experiencia personal, desde su trinchera, desde su responsabilidad, desde su aprendizaje, ¿qué herramientas son necesarísimas para que las tomemos en cuenta y podamos asegurarnos pues que el 2021 venga bien para nosotros? Yo creo que está muy claro, como lo decía Calimán, ¿qué herramientas necesitamos? Serenidad y paciencia. Hemos traído, bueno, yo personalmente he traído esta frase a la actualidad porque eso es lo que necesitamos ante situaciones de crisis, situaciones de violencia, situaciones de escasez, situaciones de falta de recursos económicos. Parafraseando a Calimán, sin ser literal en sus recomendaciones, ¿qué necesitamos? Pues tranquilidad, necesitamos pensar, necesitamos planear, dejar de ser aquellos que hacen todo como va, como salga, de última hora. Necesitamos ahora hacer planeación, pero planeación efectiva, no crear sueños o ideas inalcanzables. Esto, por cierto, y aquí le doy el mérito a Abel, en sus programas de Carpe Diem, pues se habla de esas situaciones, de no ir más allá de lo que no podemos hacer, mirarnos, ver qué podemos alcanzar, y eso sin duda es indispensable a partir de este momento. ¿Qué quiero para el 2021? ¿Qué me propongo hacer que sea alcanzable? Y lo que complementa todo esto es la disciplina, porque me puedo poner una meta alcanzable, pero debo ser persistente para obtenerla. Entonces, la enseñanza ahí está para quien la quiera tomar. Ya lo dije,
podría extinguirse la humanidad, no en esta, tal vez en otra o en otra pandemia, en 5, en 10, en 15 o 20 años. Estamos muy cerca de tener una probabilidad real, como ya pasó en años, en décadas pasadas, en anteriores siglos. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Ya lo dijo Oscar, prepararse. Pero la otra es pensar, planear, organizar, algo que se dice mucho en las escuelas, pero no se aplica en la práctica, en la vida diaria. Necesitamos evaluar lo que vamos a hacer, los alcances, hasta dónde podemos llegar, y yo estoy seguro que eso nos permitirá mejorar en cualquier aspecto, en la escuela, en nuestro trabajo, en la vida diaria, analizar, evaluar, pensar, y desde luego la disciplina, que a los mexicanos no se nos da. Lávate las manos, nos han dicho, nos dicen todos los días y todo el mundo. Esto me lo decían a mí, seguramente ustedes también, en la primaria, ¿se acuerdan? En la primaria, lávense las manos después de ir al baño, antes de comer. Hoy nos lo están diciendo 50 años después, exactamente igual. Por eso yo digo que la sociedad mexicana como que es lenta de aprendizaje, y hoy esta pandemia nos está advirtiendo: si no aprendes pronto, pues entonces ahí te vas a quedar. Bien, Óscar. Sí, pues yo pienso que además de la disciplina, una de las herramientas más importantes para que salgamos adelante en el 2021 es la empatía, la capacidad de relacionarse con los otros, porque aunque la pandemia dice que nos aislemos, nos mantengamos alejados, la sana distancia y todo lo demás, pero para que salgamos adelante se requiere de una relación, así sea a través de vías virtuales o no sé cómo, pero no podemos, de la pandemia no vamos a salir solos. Si no buscamos la empatía como una de estas herramientas, no vamos a poder difundir el mensaje que acaba de decir Evaristo, la necesidad de acatar medidas que ya conocíamos, que no lo hacemos, que por falta de cinismo, de ignorancia, de desfachatez, de terquedad, de todo lo que tú quieras, que solamente se puede revertir con empatía, hacer un trabajo de comunicación con el otro, no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito social, amistoso, vecinal, en la propia familia, para que ahora se requieren de más recursos, de más energía, de más esfuerzo, no para salir adelante, sino para tratar de alcanzar los niveles anteriores. Solos no lo vamos a lograr. Necesitamos el trabajo de los demás y participar, hacer un tejido de energías. Y si, por ejemplo, mantenemos nuestra situación, nuestra postura de cerrarnos al prójimo, al otro, de no escucharlo, de no hablarle, de no intentar hablar, de no tratar de influir en él de una manera positiva, por supuesto, va a ser muy difícil, más difícil de lo que debería el 2021. Pero si estamos todos en un diálogo que permita lograr objetivos comunes como en alguna vez había en este país, pues va a ser muy rápida la recuperación. El sismo, por ejemplo, del 2017 en Jojutla, tiene varias lecturas. Una de ellas es de que Jojutla salió adelante mejor, mucho mejor que cualquier otra comunidad afectada, y esta fue la más afectada. Pero en cuanto se rompió el diálogo social, cuando cada quien volvió a sus egoísmos, pues bueno, la ciudad volvió a quedar tirada, el impulso, la dinámica que tuvo de la reconstrucción terminó, y ahora otra vez somos los mismos negligentes, los mismos apáticos, los mismos descuidados con lo que es nuestro y es de todo, porque no tenemos la comunicación para restablecer el viejo espíritu de solidaridad, de empatía que se creó después de la tragedia. Y la pandemia creo que es una tragedia peor que la del sismo. ¿Cuál es el mayor reto de Oscar Davis a vencer, a enfrentarse en el 2021? Considero que el mayor reto es hacer que las áreas profesionales donde me desarrollo sobrevivan, que no solamente se mantengan ahí como resistencia, sino que sobrevivan y puedan crecer en lo personal. En el entorno más íntimo, pues es recuperar la seguridad, los lazos,
volver a comunicarnos, no solamente a distancia, y para que nos podamos volver a comunicar ya no a la distancia, sino con la cercanía, necesitamos ser disciplinados para acatar las medidas que tenemos que acatar, los cuidados, y esperar con paciencia a que la vacuna y la inmunidad de rebaño, como le llaman, y un milagro guadalupano, porque somos muy mexicanos, pues hagan lo necesario. El mayor reto para Evaristo en el 2021, compañero. Oye, pues no estaba programada esta pregunta, compañero, porque, bueno, es una pregunta en la que hay que pensar. Sin embargo, te puedo adelantar algo. Me parece, y aparejado con lo que hemos estado platicando, de lo que nos deja, lo que se lleva este año y esta pandemia, que no podemos hablar de otra cosa, es que yo me he detectado algunas debilidades. Y me parece que el mayor reto es encontrarlas, enfrentarlas y atenderlas. Eso es lo que justamente he venido revisando en los últimos días. Y para no comprometerme, ¿verdad? Pero sí para decirlo claramente, creo que he identificado algunas cosas que yo no había visto. Y mi mayor reto es enfrentarlas, es superarlas con un análisis muy, muy claro y muy concreto. No evadirlo, decir, bueno, pues así es uno y ya, ¿no? Y yo vería aquí dos partes, la parte personal de la que estoy hablando y también la parte profesional. Y en esa me parece que estamos cumpliendo, todavía nos hace falta llegar al lugar que queremos, pero si atendemos estas señales, podremos enfrentar estos retos e incluso agregarle otros que consideramos también importantes en el terreno profesional para que realmente haya sido provechoso este 2020 que se nos fue así. Decía yo, no hubo picos, ¿no? O sea, todos los días eran prácticamente iguales. Las entrevistas, pocas, a distancia, el tema el mismo. No hubo esas emociones que luego hay por cada año, ¿no? Lo que sí hubo fueron esas tristezas, esos bajones. Eso fue a la inversa, no fue un momento de alegría, sino al contrario, un momento de profundo dolor. Y bueno, en resumen, el mayor reto es, una vez revisadas esas debilidades, atenderlas de inmediato en este próximo inminente ya 2021. Compañeros, este programa de Carpe Diem es el número 147 que se graba. Hemos grabado 147 programas. Y ahora que, pues con este programa estamos despidiendo el 2020, yo quisiera que cerráramos con el mensaje final de cada uno de ustedes. ¿Cuál sería el mensaje para despedir este año? Para agradecer a la gente de Cadena Sur, de Carpe Diem, que nos ha seguido, pero sobre todo, ¿cuál sería esa aportación que se quede en la gente que nos sigue? Adelante, por favor. Sí, con mucho gusto. Mira, yo creo que el mensaje es de que nos demos cuenta de lo que hacemos, de quiénes somos. Eso me parece fundamental en la vida. Uno va caminando, trabajando, y a veces sin darse cuenta qué quiere o qué puede hacer. Su potencial dormido, su capacidad limitada por uno mismo. Entonces el mensaje es que aprendamos, entendamos la pandemia. Otros países van muy avanzados, sacan vacunas, conocen de que hay una nueva variedad del virus. Y en nuestro México querido, pues somos consumidores de la tecnología, de las vacunas. Nos alegramos que haya vacunas, pero no somos capaces de investigar nada ni hacerla nosotros mismos. Por lo tanto, me parece que tendríamos que aprender de esa circunstancia, ver dónde estamos parados en el entorno, no solamente nacional, sino mundial. Y ver que seguimos siendo ese país subdesarrollado, sin tecnología, consumidor de la misma y que no hemos avanzado en los últimos años. Mi mensaje es comprender la pandemia, entenderla, asumir que existe, como han existido muchas pandemias más, como existen muchas otras enfermedades que se están llevando a muchas personas, como entender
que los virus, las bacterias y todos esos seres micro, esos microorganismos van a seguir existiendo. Entonces aprendamos a convivir con eso y no nos limitemos, veamos hacia adelante, cuidémonos, propongámonos algo y tratemos de cumplirlo. Ese sería mi mensaje, porque lo que ya pasó, pues ahí quedó. Nada se puede rescatar, lo hecho, hecho está, pero sí podemos avanzar en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestra vida personal, con y sin pandemia. Y si es nuestro destino, pues ni hablar, avancemos hasta donde podamos, porque yo no veo, no sé si la vacuna sea la solución, pero no veo otra manera de trascender, de aprovechar esta oportunidad de vivir. Gracias. Gracias, Evaristo. Adelante, Oscar. Bueno, pues mi mensaje es de que en el 2021 recuperemos la esencia de la sociedad mexicana que se perdió desde hace 3 décadas para acá, cuando el individualismo comenzó a prevalecer por encima del interés colectivo. Nosotros nos creamos, los aquí presentes fuimos parte de la última generación, en donde se nos inculcaban los valores cívicos que a su vez derivaban en una preocupación por el otro. Todavía en las comunidades pequeñas de Morelos se trabajaba entre todos para obtener los servicios, las obras que se requerían para el bienestar general. Ahora esperamos que todo lo haga el gobierno, cada quien hace activismo de Facebook, de Twitter, pero no vemos, no nos involucramos con los demás. Yo creo que el individualismo es lo que nos ha llevado en parte, en una gran parte, a ser lo que somos. Ese individualismo, por ejemplo, rompió la fuerza de los sindicatos y permitió que los derechos sociales que se habían ganado a lo largo de muchas décadas con gran esfuerzo, con sangre, con todo lo demás, con valores como el de la no reelección, por el individualismo que hizo que la sociedad se fraccionara y no hubiera un bloque opositor, permitió que regresara la reelección, por ejemplo, que ahora es un problema. El alcalde de Yautepec o el alcalde de Zapata llevan 3 veces en el cargo y por muchas mejoras que hagan, pues seguramente utilizan los mismos recursos que les da el cargo para intentar una nueva reelección o buscar otro puesto. El individualismo y permitió que los derechos constitucionales que tanto trabajo costaron allá ganárselos a través de una revolución, se perdieran y ahora ni siquiera las nuevas generaciones sepan a lo que teníamos derecho. Entonces creo que es el momento de buscar lo colectivo, de buscar intereses comunes y ser parte de la masa sin perder la personalidad de cada quien, pero el individualismo ya nos dañó demasiado. Ojalá en el 2021 podamos recobrar no el carácter corporativo que tuvo la sociedad mexicana como forma de control, sino, repito, el involucramiento en los grandes intereses nacionales, locales, sociales. Eso es lo que puede hacer el cambio. Mientras sigamos actuando solo como individuos y no como parte organizada de una sociedad, pues veremos que la pandemia o cualquier otro factor seguirá quitándonos derechos. La pandemia nos ha quitado el derecho a la privacidad, porque para usar las redes sociales y lo que sea que usemos para comunicarnos, tenemos que entregar nuestra información. Y pues bueno, hace falta una acción conjunta contra todo eso. Compañeros, gracias y un abrazo fraternal. Feliz año nuevo para todos. Gracias, Abel. Feliz año, muchas gracias, y ojalá que esta conversación, que pues evidentemente quedará grabada, la podamos revisar regularmente para ver si realmente estamos también nosotros aportando y abonando a estas ideas que hoy hemos compartido. Gracias. Feliz año para todos. Igualmente. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos el próximo año.